Buen día, buen día, mis hermanas, mis hermanos queridos. Vamos a tomar una respiración juntos, 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 siempre juntos. Buen día, Liliana. Muy buen día, Ana María. Hoy Ana María nos dice, hoy elijo que solo pase Dios por mi mente. Wow, sí, ¿no? Lo que es lo mismo que decir, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Mónica, a ver qué nos dice. Mónica Daniela, muy bonito día, que una lluvia de bendiciones nos sorprenda y nos renueve los colores en este arte de vivir. Wow, gracias, Mónica. Sí. El arte de vivir, ¿no? El arte de vivir, el arte de bendecir, el arte de recordar que estamos vivos, de que somos vida, ¿no? Es un arte realmente. Y de eso se trata. Sea lo que sea por lo que estemos pasando, porque todos pasamos por cosas, ¿no? Todos, todos, todos. No hay nadie aquí que no pase por cosas, por las experiencias de la vida, ¿no? Y a veces nos gusta y a veces no nos gusta, a veces las aceptamos, a veces las rechazamos. Y en verdad, nada de eso importa, ¿no? Lo que importa es dónde estoy parado yo con respecto a eso. Y es recordar que mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Por eso estamos metiéndonos de lleno o preparándonos, ¿no? Para meternos de lleno en la segunda parte del libro de ejercicios que nos invita a profundizar, ¿no? A experimentar más vívidamente, ¿no? Que sea una experiencia más profunda de la verdad. Y empezamos ya hace rato, ¿no? ¿Cuántas? 144 lecciones. Sí, hace 144 días este año, más todo lo que venimos haciendo, ¿no? Cultivando nuestra mente, preparando nuestra mente para aceptar el amor de Dios, para aceptar el amor de Dios, aceptar nuestro amor, aceptar el amor de mi hermano, ahí, ¿no? Aquí, ahora. Buen día Claudia, buen día Mirta, buen día Sabri. Aquí estamos, presentes, haciendo acto de presencia y recordando juntos qué es lo que alberga nuestra mente. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Así que, bueno, cuéntenme si quieren cómo les estuvo yendo con esta práctica de mantener nuestra mente activa recordando la verdad, nuestra mente activa recordando qué es lo que está albergando nuestra mente. Y es una decisión, ¿no? Es una decisión. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Eso es lo que quiero. Es una decisión de lo que yo quiero. Entonces, paz, sea lo que sea que te esté pasando, por lo que estés pasando, sea lo que sea, no importa qué, es soltarlo y llevarlo a la luz. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y mantenernos ahí, ¿no? En esa práctica. Y a eso es a lo que los invito, a mantenernos firmes ahí. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y sí, pero ¿no? Viene enseguida el pensamiento. Buen día, Viviana. Wow, viene el pensamiento.
No, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. ¿Y qué es lo que pienso con Dios? Pensamientos amorosos, solo pensamientos amorosos. Así que, bueno, empecemos con la práctica. Empecemos respirando juntos y juntos declarando, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Si querés, podés cerrar los ojos, podemos cerrar los ojos juntos. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y no nos preocupemos por esos otros pensamientos, porque esos otros pensamientos van a venir. Todos tenemos los pensamientos, los que Jesús llama los pensamientos del ego, ¿no? Todos los tenemos. No nos preocupemos de esos pensamientos hoy. Simplemente ocupémonos de mantener en nuestra mente esta certeza, ¿no? Nuestro deseo. ¿Qué es lo que quiero? Buen día, Nelly. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero experimentar? ¿Qué es lo que quiero que mi mente albergue? Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Buen día, Viviana, buen día, Claudette. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Respiremos juntos. Invoquemos nuestra presencia divina. Unámonos, mis hermanas, mis hermanos. Unámonos para elevarnos. Para elevarnos por encima del campo de batalla. Para ver que ese campo de batalla no es real. Buen día, Nancy. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y pegale un pantallazo a tu celular o a tu computadora y mirá los que estamos presentes, ¿no? Sentí la presencia de Nancy, de Claudette, de Viviana, de Nelis, hoy tenemos dos Vivianas, de Sabri, de Mirta, de Claudia, de Mónica Daniela, de Ana María, de Liliana. Tratemos de sentir esa presencia, la presencia de nuestros hermanos. Sentir que no estamos solos y que estos hermanos, estas hermanas están queriendo exactamente lo mismo que vos. Buen día, Bárbara. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y démosle lugar a eso. Démosle lugar a los pensamientos que pensamos con Dios. Como estuvimos viendo estos días, permitámosle a nuestra mente que sea permeable a los pensamientos que pensamos con Dios y solo esos pensamientos. Buen día, María Marta. Disponible, disponible para recibir
la gracia, disponibles para recibir la gracia de Dios, disponibles para nuestros hermanos. Buen día, Alicia. Y mira, sea lo que sea por lo que estés pasando, como recién dijimos, no todos pasamos por cosas. Todos estamos pasando por cosas y estos son momentos muy, muy movidos, ¿no? Para todos. Y vos por ahí me vas a decir, ah, yo pensé que era la única que me pasaban cosas. O pensé que la única que estaba pasando por esta, por este malestar, o esta tragedia, o esta mala pasada, o este dolor, o lo que sea. Pensé que yo era la única que estaba pasando por esto. Y ¿sabes qué? No somos los únicos. Nuestras mentes están unidas. Y si vos lo estás pasando, todos lo estamos pasando. Entonces estamos todos, si bien el trabajo o nuestra tarea es individual, pero estamos todos sumergidos en la misma experiencia de mundana, ¿no? Entonces todos como una mente única estamos pasando por lo que estamos pasando. Y a veces se ve bien, a veces no se ve nada bien, a veces parece que todo está perdido, ¿no? Como dice la canción. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y el mayor regalo que le puedo hacer a mi hermano es un milagro, ¿no? El milagro de la vida que soy. El mayor regalo que le puedo hacer a mi hermana, a mi hermano, es mantenerme presente en mi luz, en mi certeza, en mi práctica, ¿no? Porque a veces no tenemos certeza o nos olvidamos de la certeza que tenemos. Mantenerme activo en mi práctica. Y lo estamos haciendo para nosotros y lo estamos haciendo para todos. Sí, gracias Alicia, juntos. Sanamos juntos. Respiremos. Invoquemos. Invoquemos. Nuestra presencia divina. Hoy creo que va a ser una práctica en esta mañana de comunión, ¿no? Ya que las lecciones que estamos practicando son 100% prácticas, ¿no? Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y de ahí no me quiero mover. ¿Qué es lo que alberga mi mente? Y nos van a venir miles de pensamientos. Los mismos pensamientos de siempre, ¿no? No. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Acepto el amor de Dios. Acepto el amor de mi hermana, de mi hermano. Acepto el amor de Dios. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Wow. Recibo, recibo. Abro mi mente a recibirlo todo, a recibir sanación, a recibir la gracia del Padre para poder extenderla, ¿no? Recibo, recibo. Acepto el amor de Dios, lo recibo. Abro mi mente, abro mi corazón. Invocamos la presencia de Jesús en nosotros. No importa por lo que estés pasando, sea por lo que sea que estés pasando, mantengamos esta frecuencia, esta decisión, ¿no?
nos decidimos por el cielo. ¿Se acuerdan de la lección que vimos hace poco? El cielo es la alternativa. Entonces, el dolor no es la alternativa, la angustia no es la alternativa, la carencia no es alternativa, el miedo no es alternativa. La alternativa es el cielo. No nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar por otras alternativas. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Todo lo demás son aparentes agregados, ¿no? Cosas, pensamientos que están ahí dando vueltas, creencias que están ahí dando vueltas, pero no significan nada. Parémonos firmemente ahí. Este es el momento de pararnos firmes. Cuando decimos hacemos acto de presencia en la luz, ¿no? Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. No sé cuánto estuviste practicando esta lección. Hoy es el cuarto día que practicamos. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios y después le aplicamos las dos lecciones que repasamos, ¿no? Pero mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. La vamos a practicar durante unos cuantos días. Dos, cuatro. Todavía nos quedan 6 días más. Practicando todos los días. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Recordá, 5 minutos por la mañana, 5 minutos por la noche y una vez por hora, cada vez que el reloj marque la hora, y si no recordaste cuando marcó la hora, cuando marca la hora es cuando la aguja grande va al 12, ¿no? Bueno, no, no importa, aunque no sea, aunque no recuerdes cada hora, a la hora señalada, cuando lo recuerdes en ese momento, aplica la lección. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y permitimos otra vez que sea por lo que sea que estemos pasando, es una consecuencia de mis pensamientos, de mi mente que necesita sanación, ¿no? Entonces, permitamos sanación, permitamos que la sanación sea en nosotros. Y recordando que cuando mi mente sana, todas las mentes sanan conmigo. Acepto el amor de Dios. Acepto el amor de Alicia, acepto el amor de María Marta, acepto el amor de Bárbara, acepto el amor de mi padre, de mi madre, de mis hijos. No, pero mis hijos no me quieren, o mi mamá ahora no me quiere porque o no me quiso o no me atendió. No. No, siempre, siempre hemos sido amados, siempre seremos amados, siempre fuimos amados por Dios, siempre seremos amados por Dios. Y si somos amados por Dios, necesariamente estamos siendo amados por nuestros hermanos, porque ellos son los a través de los cuales recibimos o podemos recibir el amor de Dios. Entonces no bloqueemos eso, aceptemos el amor de Dios a través de nuestros hermanos. Wow. Y ofreciendo ese amor, ¿no? Como decía la lección, te bendigo, hermano, con el amor de Dios, porque eso es lo que quiero compartir contigo.
Lo único que quiero compartir es el amor de Dios contigo. Decile a un hermano que esté presente aquí en el chat, aunque no lo conozcas, aunque nunca lo hayas visto, te amo, hermana, te amo, hermano. De Dios. Y en el mundo parece tomar muchísimas formas, ¿no? De las más variadas, de todo lo que se nos haya ocurrido lo hemos puesto ahí afuera para ocultar el amor de Dios. Y lo único que hay es Dios, lo único que hay es el amor de Dios. No hay más amor que el amor de Dios y no hay otra cosa que no sea el amor de Dios. Respiremos. Gracias. 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 No hay otro amor que el amor de Dios. Acepto el amor de Dios. Si no hay otro amor que el amor de Dios, entonces voy a elegir amar con el amor de Dios. Voy a reconocer, quiero reconocer que el amor de Dios es lo que soy. El amor de Dios es lo que soy. Y ahí es donde me amo completamente. Me bendigo y te bendigo. Y si hay alguna parte de tu cuerpo que sentís que está desarmonizada, si hay alguna parte de tu cuerpo que sentís que no está vibrando en esa frecuencia del amor de Dios que somos, si hay alguna parte de tu cuerpo que está dolorida, que sentís que no está funcionando correctamente, esa molestia, ese dolor, si sentís esa desarmonía, llevemos eso a la luz, elevemos eso, ¿no? Eso que está vibrando de una manera determinada, llevémoslo, elevemos esa frecuencia ahora. Porque mi mente alberga solo lo que pienso con Dios y no hay más amor que el amor de Dios. Si te sirve, pensá esto. Somos más de 20 personas en vivo, más todos los que lo ven en diferido, que estamos queriendo lo mismo, que estamos reconociendo que no hay otro amor que el amor de Dios. Acepto el amor de Dios con todo mi corazón. Es lo único que quiero, porque es la salida y ese es el milagro, ¿no?
el milagro de declarar que solo quiero a la manera de Dios, que Él me guíe. Quiero escuchar la voz del Espíritu Santo y solo esa voz diciéndome qué debo hacer, dónde debo ir, qué debo decir y a quién. Gracias, Ana Luisa. Acepto el amor, acepto el amor de Dios. Acepto esa lluvia, ¿no? Había alguien recién que decía lluvia, lluvia de amor, lluvia de bendiciones. Lluvia de bendiciones. Lo acepto, lo quiero con todo mi corazón. Me uno a mi hermana, me uno a mi hermano. Tratemos de sentir eso. Eso es un, esto es un instante santo, ¿no? Cuando elijo unirme a mi hermano, ese estado de separación que de vez en cuando sentimos, ¿no? Muy frecuentemente sentimos, porque simplemente porque no estamos alertas, ¿no? Ese estado de separación, o esa sensación, no más que estado, esa sensación de separación es la que estamos queriendo dejar de tener y empezar a tener o tener más seguido la experiencia de unión, ¿no? De comunión. Que sea lo que sea, por lo que estemos pasando, yo me quiero unir a mi hermano, a mi hermana. ¿Y qué tiene que ver eso con aceptar el amor de Dios? Todo. Porque es, acepto el amor de Dios, acepto el amor de mi hermano, acepto que estuve equivocado, estuve equivocada con respecto a todo, que nada, que el pecado no es real, que simplemente fueron errores, ¿no? Errores inclusive que hemos cometido en el pasado, y el pasado no es real, o sea que yo ahora puedo elegir de nuevo, elegir que acepto el amor de Dios. A ese o a esa que no le has dado amor en su momento, dale ahora ese amor. Te amo, hermano, te amo, hermana, te bendigo. Y mantenemos esta frecuencia. Sí, pero ahora no puedo porque yo estoy pasando por esto. Y este dolor, o esta angustia, o esta depresión, o esta preocupación, o este miedo, y me está impidiendo que yo experimente paz, me está impidiendo que yo dé amor. Eso me está impidiendo que yo acepte el amor de Dios. Y lo estoy justificando. Estoy justificando que eso es. Que no estoy cumpliendo mi función aquí, o sea, que no estoy siendo feliz porque tal cosa me está pasando y eso me está impidiendo despertarme, porque en definitiva es eso, ¿no? Eso me está impidiendo que yo me despierte, eso me está impidiendo que yo sea feliz, eso me está impidiendo que yo me experimente en paz. Cuando la cosa se pone aparentemente más difícil, buen día Miriam, gracias, cuando la cosa aparentemente se pone más difícil, ahí es donde tenemos que estar más atentos. Hay un par de lecciones, ¿no?, que nos hablan de esto. Esto, por lo que estoy pasando, no va a interferir o no va a impedir que yo experimente el amor de Dios. Por ejemplo. Pero verlo, ¿no? Tenemos que verlo. Que yo creo que esto está impidiendo que yo experimente
paz. Y pararme firme ahí, ¿no? No, no hay más paz que la paz de Dios. No hay otro amor que el amor de Dios. Y ese amor y esa paz están en mí. ¿Y cómo hago para reconocer que están en mí? Dándola, aceptándola para mí, pero dándola. Te ofrezco paz, Miriam. Te ofrezco paz, Ana Luisa. Te ofrezco paz, Liliana. Te ofrezco paz, Viviana. Estamos practicando hacer uso del milagro, el recurso del milagro. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Solo este momento. Solo este momento. Es un instante. Esto no tiene que ser para siempre. Tiene que ser ahora. Buen día, Ospina. La eternidad no es mucho tiempo. La eternidad es este momento. Este momento eterno. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Acepto el amor de Dios. Lo recibo. Lo soy. Bueno, pero ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, tengo que cumplir con esto, tengo que ir a pagar el seguro, tengo que ir a hacer todas esas cosas que tenemos que hacer. Sí que las vamos a hacer, por supuesto que sí. Pero mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. No hay otro amor que el de Dios. Esa es una de las lecciones que estamos repasando, ¿no? Y la otra es, en el mundo que veo, no hay nada que yo desee. En el mundo que veo, no hay nada que yo desee. Y, bueno, también recordar, ¿no?, que esta última lección que estamos repasando va acompañada por la lección que vamos a repasar mañana, que yo la voy a mencionar simplemente para que la tengamos en cuenta. No forma parte de la práctica de hoy, pero simplemente, como estas dos lecciones van de la mano, la de hoy es: en el mundo que veo no hay nada que yo desee, pero más allá de este mundo hay un mundo que deseo. Esa es la lección siguiente, ¿no? El mundo que veo, o en el mundo que veo, no hay nada que yo desee. Más allá de este mundo, hay un mundo que deseo. ¿Cómo es, no?, ese mundo que deseo? Bueno, yo dije que no me iba a meter en esta lección, pero parece que un poquito por lo menos nos tenemos que meter. ¿Cómo es ese mundo? Porque si este mundo no me ofrece nada que yo desee, wow, y hay un mundo más allá de este mundo, de el mundo así completito como lo vemos, ¿no?, como lo estamos experimentando, no hay nada que yo desee. Y pero y el no, nada, nada que yo que realmente merezca ser valorado por mí.
Sí usado, sí utilizado, por supuesto que sí, porque son medios que usamos acá. Pero no hay nada que yo desee realmente. No hay, porque no hay nada que yo necesite verdaderamente. Pero más allá de este mundo, hay un mundo que deseo. ¿Cómo es el mundo que deseo? Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios y no hay otro amor que el de Dios. En el mundo que veo no hay nada que yo desee. Y pero esta cosa que tengo que resolver, porque sí, resolvámosla, hagamos lo que tengamos que hacer, pero no hay nada que yo desee. Pero más allá de este mundo, hay un mundo que deseo. ¿Cómo es ese mundo que deseo? Tal vez tenga que ver con que mi mente alberga solo lo que pienso con Dios y yo quiero mantener esa frecuencia, ¿no? Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y si mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, el mundo que yo voy a reflejar va a cambiar, ¿verdad? Bueno, vamos a leer un poquito porque pero viste que sí necesitamos esta práctica de unirnos, de aceptar el amor juntos, de la experiencia de que la salvación no se logra en el confinamiento, ¿no? No se logra en aislamiento, no se logra aislándome. Sí, hacemos trabajos individuales, hacemos trabajos en la quietud de nuestra casa, de nuestro cuarto, pero no en aislamiento, no en el confinamiento, porque no somos seres aislados. Wow. No somos seres aislados. Entonces, estamos investigando, ¿no? Estamos viendo qué tal si esto que me está pasando, esto que te está pasando, sea lo que sea, es una oportunidad para relacionarte con tu hermano o con tu perro o con tu gato. ¿Qué tal? Si esto por lo que estás pasando, yo puedo verlo de otra manera, pido verlo de otra manera, ¿no? Cuando le pedimos Espíritu Santo, corrige mi mente o quiero ver esto de otra manera. ¿Y qué tal si eso por lo que estás pasando, sea lo que sea, ¿no? Que estés pasando, es una oportunidad para relacionarte con tu hermana, con tu hermano, desde ese otro lugar, con tu perro, con tu gato, desde ese otro lugar. ¿Qué tal si eso que te está pasando, o eso por lo que estás pasando, es una oportunidad para que tu corazón se abra, para que tu mente se abra? Todo es perfecto, ¿verdad? Todo es perfecto. Nosotros no lo vemos como perfecto. Todas son oportunidades para llegar a Dios. Entonces necesitamos reconocerlas, no rechazarlas, simplemente amarlas, apapacharlas, ¿no? Como decimos acá. No sé si el término se usa en muchos países, pero
apapacharlo, ¿no? De contenerlo, de abrazarlo, de amarlo, de sentirlo. Y no con eso, que no con eso busquemos la solución de ese problema o que eso por lo que estás pasando ya no lo pases más. No es para evadirlo o para no pasarlo, simplemente para pasarlo, para verlo de otra manera, de que hay algo, ¿no? Hay algo ahí que me está permitiendo, pero no es una prueba, porque yo he escuchado tanto eso, ¿no? Y lo hemos dicho nosotros, que bueno, ¿será que Dios me pone esto para probarme? Lo hemos escuchado muchísimo, inclusive en el ambiente espiritual también, ¿no? De enseñanzas espirituales. Y Dios no pone a prueba. Dios no nos pone a prueba. ¿Cómo nos va a poner a prueba? A lo sumo nos estaremos poniendo a prueba nosotros mismos. Pero son todas oportunidades. Porque Dios no pone a prueba, Dios no juzga, Dios no castiga, Dios solo da. Pero bueno, nosotros estamos pidiendo ver esto de otra manera. Entonces, ¿qué tal si una enfermedad, un dolor, una angustia, un pesar, un miedo, nosotros ahora podemos verlo de otra manera? Porque así lo pedimos y se nos muestra. A ver, ¿qué hay aquí que el Espíritu Santo me esté mostrando, me esté queriendo mostrar, me esté animando a ver de otra manera y no como lo veía antes, ¿no? Porque nunca se nos pide que no tengamos miedo, que no sintamos dolor, que no experimentemos angustia, sino que no me aferre a eso. Eso no tiene por qué ser así, ¿no? Como dice esta lección, que no está en el libro de ejercicios, ¿no? Está en el texto. Esto no tiene por qué ser así. Eso, por lo que estás pasando, no tiene por qué ser así. Y por lo que estás pasando, no necesariamente tiene que ser algo terrible o grave o... No, puede ser cualquier cosita que te perturbe, ¿no? Que crea perturbar tu paz. Wow, gracias. Quiero ver esto de otra manera. Eso es ponerlo a disposición del Espíritu Santo, de entregárselo al Espíritu Santo con todo el corazón. Y desde ese lugar, ¿no? Esto no lo quiero más. ¿Alguien hizo alguna vez esa declaración? ¿Claudia? Esto no lo quiero más. ¿Pero qué quiere decir esto no lo quiero más? Esto no quiero experimentarlo más de esta manera. Esto es una decisión mía. Sea lo que sea que venga, ¿no? De afuera, lo estoy proyectando yo. Entonces, no quiero experimentar esto como lo estuve experimentando hasta ahora. Hay otra manera de ver el mundo, ¿no? Y eso es la lección de mañana. Más allá de este mundo, hay un mundo que deseo. ¿Cómo es el mundo que deseas? Deseo la paz de Dios en mi mundo, en el mundo que sí deseo experimentar la paz de Dios. ¿Existe ese mundo? Por supuesto que sí. Hay un mundo que sí deseo y sí es real.
Vamos a leer un poquito. Uf. Y vamos a leer un poquito. ¿Saben por qué? Porque esta introducción, que sí, la hemos visto ayer, la hemos visto antes de ayer, la hemos visto antes de ayer, pero necesitamos verla todos los días. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. Y no sé de tú, pero yo no quiero olvidarme más. Y como esto es la base de lo que estamos practicando, espero que estén de acuerdo en volver a verlo, ¿no? En que lo veamos juntos otra vez. Y miremos, a ver, miremos en nuestra mente. ¿Tengo ahora algo más importante que hacer que poner a mi mente al servicio, a mi mente disponible para Dios, para la salvación, para mi sanación, pero para la salvación del mundo? Wow, ¿cómo? No sé cómo lo experimentan ustedes. Si quieren, pónganme ahí en el chat. Pero cada vez que yo me doy cuenta de esto, ¿no? Que no se trata solo de mí, porque no estamos solos. Hay un mundo ahí afuera que no es real. Esta es la paradoja, ¿no? Hay un mundo ahí afuera que no es real, que necesita tu salvación, tu perdón, tu iluminación. Sí, gracias María del Carmen. Mi mente al servicio de Dios. Claudia nos comparte, lo deseo. Deseo ver el milagro detrás de esto, ¿sí? Padre, ayúdame. Esto que les decía, ¿no? Hay un mundo. Y el mundo no está cuando vos salís a la calle. Pues yo en un momento, cuando empecé con el curso, hace un par de días, pensaba que cuando decíamos ir al mundo o el mundo, salir al mundo, era, bueno, ok, yo ahora estoy en mi casa, ¿no? O en mi cuarto, abro la puerta de mi casa y salgo al mundo, ¿no? Tenía yo esa idea y todavía la tengo y pues de vez en cuando me viene, y siempre está la corrección. Y el mundo es todo lo que yo estoy percibiendo, esta computadora o ese celular que vos estás usando ahora es el mundo. No necesito abrir la puerta e ir afuera para ver el mundo. El mundo es todo lo que yo estoy percibiendo con mis sentidos, todo lo que yo estoy proyectando ahí afuera, ¿no? Y ese mundo, yo puedo ver el mundo de otra manera. De hecho, lo hacemos a cada rato. Pero es algo que yo tengo que elegir, tengo que decidir. Más allá de este mundo, hay un mundo que sí deseo. Y podemos verlo de esta manera, ¿no? Porque es la promesa de Jesús, es la certeza de Jesús, es lo que Jesús vino, está viniendo ahora, ¿no? A decirnos en este momento, nos está diciendo, más allá de este mundo, hay otro mundo. ¿Sí? Traten de sentir esto conmigo, por favor. De verdad, te digo, es muy importante para mí, por lo tanto, seguramente es muy importante para vos que estemos dispuestos a sintonizar la misma frecuencia. Y sintonizar la misma frecuencia no quiere decir que se solucione nada de lo que yo creo que se tiene que solucionar. Es simplemente elevarnos a esa frecuencia de luz
en la cual estamos ahora, ¿verdad? Sentí, sentí tu frecuencia, cómo cambió tu frecuencia, ¿no? Simplemente nos unimos a Jesús, nos unimos a nuestra mente crística, ¿no? Que es lo que representa Jesús. Esa frecuencia, Jesús nos está ahora mismo, no sé si puedes sentirlo, ahora mismo nos está brillando su luz, nos está mostrando a todos esa frecuencia. La frecuencia que Él es, la frecuencia que Él representa, pero es la frecuencia que nosotros somos. Y cuando hablo de frecuencia, no estoy yéndome a términos científicos solamente. Estoy diciendo a esta luz, ¿no? A esta experiencia del ser, que nada tiene que ver con un cuerpo, que también es una frecuencia, ¿no? Una frecuencia más densa, más baja, más, ya sabemos cómo, ¿no? Cómo la experimentamos. Pero, y ese es el mundo. ¿Pero qué? En el mundo que veo no hay nada que yo desee. O sea que en esta frecuencia vibratoria tan densa, tan mundana, no hay nada que yo desee. Y más allá de este mundo, hay un mundo que sí deseo. O sea, más allá de esta frecuencia que estamos vibrando, hay otra frecuencia que seguramente es la que estamos empezando a vibrar ahora, ¿no? Por ahí va y viene. Pero es como, wow, sí, como que a veces asomamos la cabeza y sí, hay otro mundo, ¿no? Y eso es lo que vino a mostrarnos Jesús, lo que nos está mostrando ahora. Asomemos la cabeza y experimentemos que hay otro mundo. Ya sea que lo hagas con los ojos abiertos, ojos cerrados, no importa, ¿no? Pero hay otro mundo que sí deseo y que se me está mostrando. ¿Qué tiene que ver eso con el amor? Todo. No hay más amor que el amor de Dios. O siento el amor de Dios dentro de mí ahora. María del Carmen nos comparte mi mente al servicio de Dios. Gracias. Mónica Daniela dice, el mundo está en nosotros y cada uno elige cómo acoplarlo con el mundo del otro sin hacer daño. Sí. A ver, y después nos comparte, siento que si me abrazo con el otro, sano, libero energías y tomo del otro lo que me falta para sentirme completa. Bueno, aquí vamos. Sí, es una decisión que tomamos, ¿sí? Pero no es, estamos yendo, está bien, está buenísimo, gracias, gracias, Mónica. Está buenísimo, pero no es que acoplamos el mundo con el del otro sin hacer daño. Vamos más allá de eso. Eso está bien. Como una primera parte, ¿no? Bueno, ok, no voy a hacer daño. Pero es en el reconocimiento, yendo mucho más allá. Y ya necesitamos ir más allá, ¿verdad? Es amando. Y hay una diferencia, tal vez sutil, pero ya nos llegó el momento. No se trata solamente de no hacer daño al otro, eso está muy bien, pero vamos más allá y es no solamente acoplarlo, sino sentir que somos el mismo ser
y amándonos, ¿no? No hay más amor que el amor de Dios. No hay otro amor que el amor de Dios. Somos el mismo ser, ¿no? Como veíamos en la lección de antes de ayer, que no me olvide de que soy uno con Dios y que soy uno con mi hermano. Entonces, claro, desde ahí, ¿cómo le voy a hacer daño a mi hermano, no? Es imposible. Y es yo, hermano, hermana, te amo. Comparto ahora este mundo, el mundo feliz. Quiero compartir el mundo feliz con vos. Y esto que vos decís, Mónica, que tomo del otro lo que me hace falta, la corrección de esa idea que nos viene es, primero, yo no puedo tomar nada del otro y además no hay nada que me falte, pero sí nos unimos en el reconocimiento de lo que somos. Y acá también es muy sutil la diferencia, pero es importante que lo veamos de esta manera como nos lo presenta Jesús. Yo no puedo tomar nada del otro porque no tengo nada que me haga falta del otro. Simplemente nos unimos. Mi hermano me ofrece amor, yo lo tomo. Me uno al amor, lo acepto, ¿no? Y la sensación de completud que vos nos mencionabas, Mónica, se logra de esa manera. No, a mí no me falta nada, no hay nadie que me pueda completar, pero sí es el reconocimiento de que somos el mismo ser, que nos unimos para experimentar la gracia de Dios. ¿Y qué más que eso? Buen día, María Nexi. Wow. Sí, se entiende, mis hermanas, esta corrección que nos llega, porque es importante y gracias por expresarlo, ¿no? Porque estamos sanando juntos. Buenísimo, claro, me abrazo con el otro, por supuesto que sí. Me abrazo, me recontrabrazo. Si es en presencia física, buenísimo. Si no, a la distancia le doy un abrazo. Sano, sí. Libero energía, sí. Le extiendo mi amor, ¿no? Me uno a mi hermano en ese abrazo. Somos el mismo ser. Recibo tu amor. Sí. Pero no hay nada que yo necesite de mi hermano. Compartimos, claro que sí. Y no puedo tomar nada del otro. Ni el otro puede tomar algo mío. Simplemente es un reconocimiento. Pero a veces sí parece, ¿no? En la experiencia, inclusive en la experiencia física, parece que hubiera un intercambio de energías, ¿no? Y lo cual es hermoso y está bien, ¿no? Como ese intercambio de amor, ¿no? De fluir, de sanación, pero por el solo hecho de estar dispuesto a unirme a mi hermano o a mi hermana, ya sea en presencia física o en la distancia. Bueno, yo iba a leer, pero me parece que ya no tenemos tiempo. Se fue volando, pero leamos un poquito, aunque sea, ¿no? De la introducción. Porque nos dice que nos estamos preparando para la segunda parte del aprendizaje en la que se nos enseña cómo aplicar la verdad. No, voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿No sienten a veces como que todo queda en stand-by? Como que el mundo como que se paró el mundo para que yo lo contemple y elija de nuevo. ¿No? Yo siento en este momento, siento eso, que el mundo se paró, que todo quedó ahí, stand-by,
y que todos están, todo, ¿no? Todo y todos se quedaron ahí stand-by, por ahí no hay ruidos, no veo movimiento, no siento autos pasar, solo algún ruidito, tal vez si tienes alguna estufa prendida. Ese es ese momento para que yo pueda decir gracias y que pueda elegir de nuevo, ¿no? Que pueda ser consciente. Entonces, nos estamos preparando para lo que viene más adelante. Ese es nuestro propósito de este repaso, ¿no? Y para las lecciones que siguen. Estamos repasando las lecciones más recientes. Hay un tema central que unifica a todas las lecciones, que es mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Que es lo que estuvimos haciendo durante esta hora, ¿no? Hora y pico ya que estamos. ¡Wow! Claudia dice, necesito un abrazo y energía sanadora. Los abrazo, hermanos. Bien, vamos con Claudia entonces. Vamos con Claudia a darle este abrazo. Pero, volvemos a lo que vimos recién, ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto que pedimos ayuda y decimos, necesito un abrazo. Claro que sí. Quiero, pero ¿qué quiere decir eso? Que me quiero unir a vos, que quiero reconocer que somos uno con Dios, que quiero que juntos, que en este momento me estoy olvidando un poco y quiero reconocer que no hay otro amor que el amor de Dios. Ese abrazo que me muestre eso, ya sea que yo lo esté recibiendo o que esté dando el abrazo, lo cual es lo mismo, ¿no? Un abrazo es un abrazo. Pero este era abrazo que le damos ahora a Claudia, ¿no? Claudia, recibilo, por favor. Que tu mente esté completamente receptiva a este abrazo sanador, ¿no? Eso que vos decís, la energía sanadora y el abrazo que nos estás dando. Este abrazo que te damos con todo nuestro amor y nuestro reconocimiento de que somos el mismo ser, de que no hay otro amor que el amor de Dios y que nuestra mente alberga solo lo que pensamos con Dios. Te damos este abrazo con energía sanadora, que es el amor de Dios. Y te decimos, sos íntegra, sos perfecta, tal como Dios te creó. Nos tenemos. Nos tenemos. ¿Recibiste, Claudia? Ah. Y seguimos recibiendo. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y Jesús nos dice, esto es un hecho y representa la verdad de lo que eres y de lo que tu Padre es. Wow. ¿Con qué poco, o sea, con qué pocas palabras, o qué sencillo lo hace Jesús, ¿no? Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Esto es un hecho. Entonces, ¿qué es lo que mi mente está albergando ahora? Lo que pienso con Dios. ¿Y qué hay de los otros pensamientos? No significan nada. Pero no, ese pensamiento no significa nada. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Esto es un hecho y representa la verdad de lo que eres. No es la verdad, pero sí representa la verdad de lo que eres y de lo que tu padre es. En su mente, en la mente del Hijo de Dios, no puede haber otros pensamientos salvo los que su padre comparte con él. En nuestra mente no puede haber otros pensamientos. Qué bueno, ¿no? Gracias Jesús por decir eso.
Bueno, gracias Claudia por recibir los abrazos, ¿no? Como dice María Nexi, un abrazo unificado para Claudia, unidos en Dios sanando. Qué lindo que es dar, ¿no? Y qué lindo que es recibir. Wow. Entonces permitamos, ¿no? Con estas lecciones permitamos la corrección, ya no demoremos la corrección mediante estos autoengaños. Porque esos autoengaños no pueden ocupar el lugar de la verdad. Entonces, repasemos muy brevemente cómo es nuestra práctica, ¿no? Comenzamos cada día dedicando cierto tiempo a preparar nuestra mente para que aprenda la libertad y la paz que cada idea que repases ese día puede ofrecerte. Tengamos en cuenta eso. Cada idea que repasemos, cada lección que repasemos, cada idea que repasemos, esa idea nos puede ofrecer libertad y paz. Pero necesitamos preparar nuestra mente, preparar, cultivar, ¿no? Practicar. Haz que tu mente tenga, escucha esto es muy importante. Haz que tu mente tenga una actitud receptiva. ¿Cómo se hace eso? Queriéndolo. Que mi mente tenga una actitud receptiva. Padre, estoy aquí, con mi mente abierta, receptiva. Como dice Graciela, mi antena está ahí extendida, prendida para recibir las señales de Dios, para recibir la verdad que estamos recibiendo en este momento a través, por ejemplo, de esta lectura o de este encuentro. Mi mente está abierta, mis antenas están encendidas, están orientándose y recibiendo la verdad. Y las antenas son tanto receptivas como transmisoras, ¿no? Entonces, recibimos y extendemos. Wow, gracias. Gracias por estar aquí conmigo, abrazándome. Wow. Y contame, Mónica, Daniela, si te sirvió esto que esta corrección que nos vino, ¿no? Y está buenísimo, gracias por expresarlo, porque a veces tenemos dudas y las expresamos y preguntamos, pero a veces tenemos creencias, tenemos pensamientos que los tenemos muy arraigados y nosotros creemos que son verdad. Y esto es lo que vino a decir Jesús. Esto que vos creías que es verdad no es verdad, es una creencia. Entonces está bien, está buenísimo y estamos muy agradecidos de expresar y que nos expresen estos pensamientos que vienen, ¿no? Que son creencias. Sí, wow. Entonces, que la respuesta del Espíritu Santo, que está en nosotros, sea, bueno, buenísimo esto que expresamos, pero no es verdad completamente. Hay algo que necesita corrección en esto que estamos pensando. Pero para poder saber que lo estamos pensando, lo tenemos que expresar. Entonces expresamos, pum, esto. Pum, esto. Y Jesús te dice, no, pum, esto. Uy, es, no, esto. Y bueno, ¿cuánto yo quiero seguir luchando con eso? ¿Cuánto yo quiero seguir defendiendo mi posición? Me rindo, ¿no? Digamos juntos, me rindo a mis pensamientos, me rindo a mi manera de ver las cosas, me rindo a mis interpretaciones. O sea, rindo mis interpretaciones, mis creencias, ¿no?
bandera blanca. Y permitimos. Wow. Eso, lo que nos dice Alicia, que la luz de Dios ilumine nuestras mentes. Eso es. ¿Cuántas veces tenemos que rendirnos? A ver, ¿cuántas veces tenemos que rendirnos para que realmente la rendición sea verdadera? Constantemente, constantemente estamos en estado de rendición. Wow, pero a ver, reinterpretemos lo que la rendición es, ¿no? El estado de rendición es... Jesús nos habla siempre... Decimos inclusive, Padre en tus manos, Padre en tus manos, o Padre en tus manos, encomiendo acá estoy. Sí. Sí, gracias, Jacqueline. Bueno, estamos teniendo microcortes de internet acá. Sí, lo estoy verificando, pero no pasa nada. Es parte de la cosa, ¿sí? Gracias, María Nexi. Me rindo. Ah, esto se me había ido, perdón. Que Jesús nos muestra en tus brazos, ¿no? En tus manos. Y esa es la rendición. Me rindo en los bra a los brazos de mi Padre, ¿no? Me rindo. ¿Y qué es rendirse? Bueno, no hago nada hasta que no escuche la voz del Espíritu Santo, ¿no? Gracias, Alicia. ¿Eso quiere decir que no voy a hacer nada más en mi vida? No, que voy a seguir las instrucciones. ¿Eso quiere decir que no voy a tener más ideas y que no, sí, voy a tener ideas? Y las voy a expresar, voy a hacer esto, quiero hacer esto. Pero, Padre, esto que yo estoy por hacer, ¿no? O que está en mi mente hacer, ¿es lo que más me conviene? ¿Es lo que yo necesito ahora para mi despertar, para experimentar dicha y paz y para poder extender esa dicha y paz a todo el mundo? Me rindo a mis ideas. Bueno, el perro ladra, o sea que ya tenemos que terminar, pero entonces vamos a repasar en 30 segundos. 5 minutos le dedicamos a este pensamiento a la mañana y 5 a la noche, ¿no? Como mínimo. Si querés más, más. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y después de haber repetido o haber sentido, o mientras lo estamos sintiendo, ¿no? Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y ahí le aplicamos las dos lecciones del día y las de hoy son: no hay otro amor que el de Dios,
No hay otro amor que el de Dios. No son palabras, no es una frase bonita, es un hecho. Y acá pongámonos firmes. No son palabras para recordar, no son oraciones para tener pegadas en la pared o en el baño. Sí, está muy bien que lo hagamos, ¿no? Son recordatorios, pero va más allá de eso, porque es la verdad. Mejor dicho, están representando la verdad, nos están mostrando la verdad. Entonces, tratemos de sentir la verdad de esas palabras. Y hay una diferencia, ¿no? Sí. A ver, ¿cuál es la verdad que me está representando esta frase, esta idea? Pero la verdad solo se puede experimentar. Entonces, esta es la idea, ¿no? No hay otro amor que el de Dios. No hay otro amor que el de Dios. Listo, ya está. ¿Lo sentiste? No le des más vuelta. Eso es. Wow. No hay otro amor que el de Dios. En el mundo que veo no hay nada que yo desee. En el mundo que veo no hay nada que yo desee. Y simplemente teniendo en cuenta, porque Jesús lo aclara en la lección original, que no se nos deja ahí, ¿no? Es más allá de este mundo, hay un mundo que sí deseo, que es lo que vimos antes. Bueno, mis hermanas, gracias, gracias por unirte a mí, a nosotros. Claudia nos comparte, no, Claudia no, María Nexi. Cada vez que el Señor me otorgue el milagro de cambiar o reconocer un error y encontrar e interiorizar la verdad, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. A ver si lo puedo ver bien. Cada vez que el Señor me otorgue el milagro de cambiar o reconocer un error y encontrar e interiorizar la verdad. Wow, gracias. Simplemente una pequeña aclaración, y gracias por expresarlo de esa manera, porque siempre podemos ir más allá, ¿no? Es cuando decimos cada vez que el Señor me otorgue el milagro de el que sea, sí, ¿no? Cambiar y reconocer el error es un milagro. Encontrar e interiorizar la verdad es un milagro. Pero nuestro Padre siempre nos está otorgando el milagro. Hay un milagro disponible para mí, para vos, para todos, siempre, ahora, siempre. No es que hay momentos en que Dios nos otorga milagros y momentos que no, porque si decimos, bueno, cuando Dios nos otorga un milagro, quiere decir que hay día o fecha o hora o minuto para que un milagro ocurra y que nuestro Padre nos otorgue milagros y otros momentos no. No. En este momento hay un milagro para nosotros. Entonces, nuestro Padre nos otorga milagros para cambiar y reconocer un error y encontrar e interiorizar la verdad ahora. Así que gracias, Padre, por este milagro.